Soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido una vez más a nuestro canal. Bueno, pues en el día de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, pues algo muy especial que nos viene de bastante lejos. Si os quedáis ahora conmigo, lo vais a poder ver, que lo sepas. ¡Tachán! Una caja, ¿eh? ¿De dónde viene? Viene desde muy lejos. Y no lo envía Wolf Racing Products, ¿eh? De la atención de Roman, ¿eh? Del director, del constructor, de... estuvimos hablando con él, estuvimos siguiendo sus productos. Hablamos con él y bueno, quedamos que nos enviaría un modelo que vamos a estar probando. Pues nada, aquí tenemos todo lo que es lo que venía en la caja, ¿vale? Como podéis ver, viene el chasis completo, vienen los amortiguadores, el amortiguador central, que en este caso escogimos el Fénix, ¿vale? Se pueden escoger entre tres modelos, se puede escoger o el Roche, o el Fénix, o el Tamiya, ¿vale? Nosotros hemos escogido el Roche. Si veis, viene con varios pistones, con cuatro muelles diferentes. Es una muy, muy, muy buena opción, ¿vale? Luego, por otro lado, hemos cogido los amortiguadores laterales, hemos cogido los calandra, ¿vale? CRC, que nos ha parecido la opción más buena. Bueno, esto ha sido también hablando con Roman, él nos dijo que los que más le gustaban eran estos y nosotros, siguiendo su consejo, hemos cogido esto. Aquí vienen los muelles delanteros, que no venían cuando lo hemos visto. Digo, ostras, no vienen. Creía que los iba a traer, que los íbamos a tener que poner nosotros, pero hemos visto que tanto llegan los laterales, porque los calandra vienen sin muelle, vienen los muelles laterales y vienen unos muelles delanteros, ¿vale? Así como la pieza larga con la que va sujeto el amortiguador, ¿vale? Y luego hay una especie de galgas que supongo que serán para el tren delantero, para el tren delantero y para el tren posterior, ¿vale? Hay algunas en carbono y otras en fibra de vidrio, ¿vale? Con diferentes grosores. Y luego toda la parafernalia de adhesivos, que encantado vamos a poner en nuestras maletas y en nuestro modelo, ¿vale? Aquí está el modelo en cuestión. Es un modelo potente, la verdad que nos hemos quedado bastante impresionados al verlo. La calidad de construcción que tiene, la calidad de corte que tiene de los carbonos también es muy impresionante, así como el diseño entero, ¿vale? Totalmente troquelado para quitar peso, Vemos el eje de carbono de Wolf, de ellos, ¿vale? La bancada sí que es una bancada que es de Roche, ¿vale? Supongo que habrá llegado a algún acuerdo para poder montar la bancada de ellos. Aunque son, bueno, o la veo un poco diferente, me parece que tiene los rodamientos del tipo grande en vez de los pequeños. El V-Link impresionante, porque el V-Link viene con dos rótulas, ¿vale? Y con un espárrago que tú puedes regular para darle la distancia
exacta, ¿vale? Y si se te joroba una rótula de rozamiento con el suelo, pues se quita la rótula, no tienes que cambiar toda la pieza entera, que en otros modelos nos hemos encontrado. Los acabados me encantan, ¿por qué? Porque están, si os dais cuenta, están de color rojo, que es mi color preferido, ¿vale? Una pasada. La hemos cogido en versión para la pila en stick, ¿vale? Larga, ¿por qué? Porque hablando con Roman nos dijo que la mejor opción para un coche modificado con motor 4,5 para que la potencia sea lineal y no decaiga es llevar una pila stick, ¿vale? Sabemos que eso con las shorties sufrimos, los que hemos estado llevando shorties hasta ahora sufrimos un poco de potencia, si bien al principio parece que va más o menos bien, pero luego va decayendo enseguida, ¿no? Por eso es mucho mejor montar el stick, la pila larga, y es lo que hemos pedido. Decir que este chasis lo podéis coger con la lipo shorty, que iría aquí atrás puesta, cambiando un par de piezas, solo hay que cambiar un par de piezas, según me dijo Roman, y ya tendríamos la configuración para poder poner la shorty, ¿vale? La shorty normalmente ellos la utilizan solo para el motor 10.5, que sería un motor stock. En el caso de los modificados, que sería este caso, solo usarían stick, ¿vale? El puente delantero es brutal. Lo podéis comprar aparte también si se lo queréis montar a vuestros modelos. Es impresionante el sistema de rótula que tiene arriba, de bola, como sus hermanos los mayores. Abajo sería el kingpin. Y arriba rótula, es una mangueta un tanto especial, no la habíamos visto nunca. Y bueno, lo que hemos dicho de los carbonos y demás, pues una pasada. Estamos deseando montarlo y a ver qué nos da. Lo hemos cogido también con el agujero para montar un servo low profile, ¿vale? Pequeño, no un mini de 1.12. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar con esta pieza, que es una pieza que elimina el servos, ¿vale? Se puede llevar con un servo mini, de hecho el coche también se puede pedir, si lo pides de origen, viene con la placa AMI para el servo mini, pero el ponerle esta pieza y eliminar el servo a un servo mini es jugártela, ¿vale? Porque si das una torta un poco así competente con el servo de adelante, pues el mini lo más seguro es que te lo cargues. Con el servo low profile es mucho más duro y es mucho más difícil que te lo cargues, ¿no? Por eso, como tampoco somos los reyes del mambo, pues hemos decidido montar un servo low profile, ¿vale? Que dará un poco más de dureza al conjunto, ¿vale? Por todo lo demás, pues bueno, es el chasis corto. Anteriormente creo que había una versión que el chasis es un poco más larga. Todavía está, lo puedes comprar, todavía lo tienen en la web, lo que es el chasis inicial, ¿vale? Lo tienen allí también para que supongo que puedas también montarlo. También hay un 1.12, pero bueno, nosotros hemos quedado con el chasis corto, ¿vale? Y stick y servo low profile, con amortiguadores Calandra en los laterales y con amortiguador central de Fénix, ¿vale? El eje es Wolf, es hecho por ellos, ¿vale? Y nada, y una camiseta, ¿vale? Que ya habéis visto, que nos ha regalado, que esto, un 10, Roman, muchas gracias por la camiseta, nos la vamos a poner, ¿vale? Trato muy amable, sencilla la compra, nos pusimos en contacto a través del Facebook, nos dimos a conocer que estábamos interesados en poder probar un vehículo de estos, y enseguida Roman se puso en contacto conmigo en mi teléfono, y a partir de ahí la conversación fue fluida, la comunicación fue fluida, y llegamos pues a la conclusión de esto, ¿eh?
de esto en estos días, como hemos dicho. Lo vamos a probar. Lo vamos a probar. No lo sé. Este domingo tenemos una carrera. No sé si voy a tenerlo para la carrera, porque estas cosas me gusta hacerlas con tranquilidad. No quiero hacerlo con presión y que algo vaya a salir mal y el coche no dé su 100%. O sea, que lo más seguro que no lo tenga listo para la carrera. Lo voy a ir montando con todo el cariño, poquito a poco, para que todo esté perfecto y en su sitio, aunque muchos dirían, ah, pero tienes tiempo de sobra. Bueno, pero es que no solo está el RC en la vida de uno, cuando tiene hijos y familia, hay muchas otras cosas y uno tiene pues que pilotear con todo, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya va, sí. Estos productos están, los puedes seleccionar todos a través de una web, ¿vale? La web de Wolf Racing Products, ¿vale? Es una web muy, muy simple, ¿vale? Y muy efectiva, con sus foticos, con fotos de todo, donde puedes comprar el kit del coche y configurártelo como te dé la gana, ¿vale? O puedes comprar el coche entero. Eso ya va a gusto del consumidor, ¿vale? Bueno, allí también tenéis las piezas por si queréis acabar de montar algún coche de los vuestros. Algún coche de los vuestros, si queréis acabar de montarlo, pues ahí podéis tener amortiguadores laterales, amortiguadores centrales, rótulas, puentes. Hay de todo por si el caso fuera de que quisieras, por ejemplo, ponerle a tu coche el puente de Wolf, pues también se lo podrías poner, ¿cómo no? Supongo que de alguna u otra forma lo podrías adaptar, por eso se venden todas las piezas aparte, igual que si quieres comprar un diferencial totalmente Wolf, también lo podrías hacer, ¿vale? Y bueno, poquito más, lo va ahí con todos sus precios, como hemos dicho muchas veces, no es un coche barato, ¿vale? No es un coche barato, pero tampoco es caro. Pensar que es un coche totalmente configurable, pensar que es un coche de trato directamente con el fabricante, y el fabricante lo que hace es hablar contigo y configurarte el coche específicamente para tus necesidades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, aquí podéis ver el modelo más de cerca, todo el frontal, totalmente troqueado, como hemos dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues compartirlo para que más gente lo pueda ver, ¿vale? Y darle al me gusta y comentarlo también. También es importante que comentéis cosas, que preguntéis cosas, ¿vale? Para así tener un poco de diálogo y que el vídeo tenga un poquito más de difusión. Pues nada. Que lo sepas, ¿vale? Hasta el próximo vídeo. Espero montarlo rápidamente para poder probarlo y cuando lo tenga todo montado, os haré otro vídeo para que se vea el montaje y la colocación de todo como ha quedado, y luego haremos otro vídeo de la prueba del coche, ¿vale? Pues nada, como he dicho, hasta ahora, hasta la próxima y hasta el próximo vídeo. Que lo sepas.